todos, a todas las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo desde la Ciudad de México. Quien les habla, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, les da la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, de su director, el doctor John Ackerman, y de todo el equipo que hace posible este magno evento titulado Post-COVID, Post-Neoliberalismo, la Pandemia y el Futuro de América Latina. En esta segunda sesión, titulada Naturaleza y un nuevo pacto ecosocial, es para mí un gran honor, un enorme privilegio presentar a nuestra distinguida ponente, la doctora Maristela Pampa, quien transmite desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, doctora. Un gusto tenerla con nosotros. Bueno, de igual manera, muchas gracias por la invitación. Al doctor Víctor Manuel Toledo Mantur, a quien más adelante también voy a presentar con mayor detalle. El tema de hoy precisamente es naturaleza y un nuevo pacto ecosocial. En el contexto de la pandemia del coronavirus, que como todos sabemos es un hecho social total, global, que está transformando nuestra forma de vida. El virus ha modificado nuestras relaciones sociales, entre ellas la relación de los seres humanos con la naturaleza como nuestro espacio vital, como nuestra casa, algo que es tan sencillo, pero a veces se nos olvida. El virus hace patente, además, el hecho de que el capitalismo ha actuado bajo la lógica del crecimiento infinito en un mundo que, sin embargo, es finito. Pareciera, en este contexto, que la actual coyuntura, en esta coyuntura donde prevalece el capitalismo, este solo estaría limitado por dos razones, por la extinción de la especie humana o por un colapso del planeta mismo. Pareciera más fácil pensar en el fin del planeta que en el fin del propio capitalismo. Pero afortunadamente hay quienes pensamos que esto puede ser diferente, que puede construirse un futuro mejor, más democrático y sustentable. Recientemente, por ejemplo, un grupo de personas y organizaciones procedentes de diversos países en América Latina y el Caribe hicieron público el documento denominado Pacto Ecosocial del Sur. Entre los convocantes está, por ejemplo, la distinguida doctora Maristela Pampa. Hace unos días, el gobierno federal de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicó un documento denominado Agenda de Transiciones Ambientales de la Cuarta Transformación, donde no solo se critica el fracaso del modelo neoliberal, sino que se habla de una nueva y necesaria conciencia ecológica. Hoy México y Argentina se colocan en lo que podemos denominar una segunda ola de gobiernos progresistas, en una abierta lucha contra los efectos más dañinos del neoliberalismo, y ante ello cabe preguntarnos cuáles son las potencialidades y los límites de estos gobiernos frente a los retos ambientales que genera el capitalismo en la era de la pandemia, cuál deberá ser el papel del Estado frente a la crisis climática que ayudó a desnudar con mayor crudeza esta pandemia, cuál debe ser el papel de los movimientos sociales, cuál es el de los empresarios, de las grandes corporaciones, en fin, del ciudadano en general. ¿Es posible una nueva gobernanza ambiental? ¿Es posible un nuevo pacto ecosocial que sea no solo anti, sino incluso post neoliberal? Pues para debatir sobre estos temas, las que hemos invitado a estos dos grandes especialistas en el tema. Por un lado, la doctora Maristela Pampa, quien es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es coordinadora del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética en Argentina, miembro del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo. Actualmente es investigadora superior del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Ella ha recibido múltiples premios y distinciones y es autora de decenas de artículos que versan precisamente sobre la crisis ecológica, los movimientos sociales. Es también un honor presentar al doctor Víctor Toledo, quien es doctor en ciencias por la UNAM, donde se ha desempeñado como profesor investigador desde hace 5 décadas. Desde el 27 de mayo de 2019, el doctor Víctor Toledo es
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México. También es un destacado intelectual que ha recibido diversos premios y distinciones nacionales e internacionales. Es uno de los máximos especialistas en temas socioambientales, en temas sobre diversidad biológica y cultural y en la etnoecología, temas que ha plasmado en poco más de 200 trabajos de investigación. Agradecemos muchísimo la presencia de Marcela y de Víctor. La dinámica, la voy a comentar brevemente, es la siguiente. Cada participante tendrá una primera intervención de 25 o 30 minutos, después una segunda ronda de entre 10 y 15 minutos, donde podrán ustedes intercambiar opiniones, puntos de vista, interpelaciones, y finalmente habrá un espacio, aproximadamente 30 minutos, para responder algunas preguntas del público. Aprovecho para recordarle precisamente al público que nos sigue por nuestras redes sociales, está abierta una convocatoria en donde ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios, preguntas, réplicas y reflexiones a lo dicho por los ponentes en un video de 5 minutos, con el cual además podrán participar en el debate que subiremos a nuestro sitio web y será la base para continuar con el diálogo, pero para realizar un foro más amplio en septiembre próximo. Entonces, sin más por el momento, doy la palabra y agradezco nuevamente su presencia a la doctora Maristela. Por favor, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la UNAM y al programa. Bueno, es un honor para mí poder traer estos temas y debatir con todos ustedes y particularmente con Víctor Toledo, a quien conozco y he leído durante mucho tiempo. Y bueno, creo que es un momento particular en el cual se colocan en la agenda grandes debates societales. Yo quisiera, en la presentación que voy a hacer, por un lado, plantear una reflexión breve sobre la cuestión de la crisis y ligada a la pandemia, y en un segundo momento me gustaría así desplegar de alguna manera los ejes centrales del Pacto Ecosocial del Sur, que venimos trabajando con otros colegas latinoamericanos y también con colegas argentinos. Así que bueno, sin más, en principio quisiera subrayar, ¿no?, la idea de que la pandemia ligada al coronavirus nos colocó en una encrucijada civilizatoria. Por un lado, mostró el fracaso del modelo neoliberal consolidado en los últimos 30 años al calor de la Organización Mundial del Comercio y la apertura indiscriminada de los mercados. Por otro lado, puso al desnudo y potenció las desigualdades sociales, económicas y étnicas, no solo en el sur, sino también en el norte, haciéndolas cada vez más insoportables, porque estas se fueron retroalimentando al calor de los impactos de la pandemia. No nos olvidemos que, tal como ha establecido, sobre todo Tomás Piketty, quien volvió a colocar el tema de las desigualdades en la agenda global, los actuales niveles de concentración de la riqueza que se consolidaron en los últimos 30 años son casi equivalentes a los que había hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando el Estado no era un actor regulador y más bien el mercado era el ordenador de las relaciones sociales. La pandemia evidenció este fabuloso retroceso social vivido en los últimos 30 años, algo que abarca el sistema de la salud, debilitado, privatizado, la producción de alimentos, la degradación del hábitat urbano, sobre todo muy ligado a los sectores populares. Por otro lado, la pandemia también tiene orígenes socioambientales, aunque se tiende a invisibilizarlo, ¿no? Como indican numerosos estudios e investigaciones, virus como el del ébola, el de la gripe aviar, la gripe porcina, que en 2009-2010 también se desarrolló ahí en México, encuentran múltiples causas ambientales, entre ellas la deforestación de ecosistemas que expulsan a animales hacia otros, hacia ámbitos urbanos, y la cría de animales a gran escala, que son el caldo de cultivo para la transmisión de estos virus zoonóticos que se trasladan de los animales a los seres humanos. Hay, insisto, numerosos estudios de los David Comen, Wallace, hasta en América Latina, los de Silvia Ribeiro, que vive ahí en México. El COVID-19 no es una excepción, pero, insisto,
estamos en un momento en el cual se visibilizan las causas, o mejor dicho, las grandes desigualdades sociales, pero se tiende a invisibilizar las causas socioambientales. El caso es que la crisis, la pandemia, los impactos económicos que ha generado a través de medidas de confinamiento son muy, muy importantes y sin duda la recesión que ya estamos viviendo será mayor. La crisis generó muchas metáforas, ¿no?, que tratan de asir de alguna manera su significado. La primera de ellas fue hablar de un cisne negro, como si se tratara de un hecho sorpresivo, ¿no?, pero de un hecho de alto impacto, una metáfora muy utilizada por los economistas. También se utiliza mucho la metáfora bélica, que aparece en todos los discursos políticos de los gobernantes, desde Xi Jinping, Angela Merkel, hasta Alberto Fernández en Argentina, sin distinción ideológica, y que lo que hace es obturar la posibilidad de ver que detrás del síntoma hay una causalidad, insisto, muy ligada al colapso de los ecosistemas. Hay otras metáforas, utilicé la del Leviatán sanitario para hablar también del estado de excepción transitorio que se ha instalado, pero creo que una de las metáforas más potentes, ¿no?, que capta de alguna manera la situación extraordinaria es la metáfora del portal, ¿no? Porque efectivamente como sociedad, como humanidad, como planeta, sentimos que la crisis instala un umbral, ¿no?, que abre a una disputa de sentidos marcada por la fuerte incertidumbre. Sentimos que estamos abandonando un viejo mundo en el cual lo creíamos mucho más sólido de lo que era y que frente a nosotros se diseñan alternativas diferentes. Pero como toda crisis extraordinaria, esto abre a demandas, ¿no?, ambivalentes y hasta contradictorias. Por un lado, tenemos demandas de solidaridad, de cambio, de transformación ante el colapso ecológico que estamos viviendo y la fuerte situación de injusticia social, pero al mismo tiempo tenemos demandas, ¿no?, de normalidad o de retorno al orden y a la normalidad que abren a la posibilidad de un cierre, ¿no?, muy conservador y reaccionario de la crisis. En todo caso, lo que es extraordinario es que la crisis también coloca en el centro problemáticas que hasta ayer estaban en la periferia e inclusive nos ponemos a debatir sobre cuestiones que antes, hace poco tiempo, parecían inviables, ¿no?, o muy poco verosímiles. Hoy en día están en el centro de nuestra reflexión. Todo ello nos debería al menos llevar a pensar o a reflexionar sobre cuáles han sido las salidas de la crisis, ¿no?, a crisis de gran envergadura que pueden ser comparables a la que vivimos en la actualidad. No voy a ir a 1930, no voy a ir a 1945, más bien quisiera remitirme a la crisis de 2008, porque esta fue una crisis que se originó en el norte de Estados Unidos. La crisis de 2008 tuvo un origen financiero, luego esto se trasladó a Europa y tuvo repercusiones económicas muy importantes y de alguna manera tuvo una escala mundial. El caso es que las respuestas a esa crisis que fue inicialmente financiera fue una respuesta que benefició a los sectores más concentrados y que reforzó las desigualdades en los países del norte de la mano de proyectos o programas de ajuste estructural y produjo una reconfiguración social y económica muy negativa que explica en parte la emergencia también de estas derechas xenofóbicas o estas ultraderechas que se expanden a nivel global. América Latina, que se consideraba hasta hace pocos años a contramano de ese proceso de radicalización en clave derechista, hay que decirlo, en los últimos tiempos no es una excepción, nuevos vientos ideológicos recorren la región, sobre todo luego de la emergencia de Bolsonaro en Brasil y del golpe en Bolivia. Pero a esto hay que añadir que América Latina se mantuvo, de alguna manera, sobrevivió en pleno consenso de los commodities a la crisis del 2008, pero el precio al cual sobrevivió fue muy alto, porque América Latina, en nombre de la rentabilidad extraordinaria, lo que hicieron todos los gobiernos, más allá de las diferencias, fueran gobiernos progresistas, neoliberales, conservadores, fue avanzar sobre los territorios con una dinámica extractivista que presionó fuertemente sobre los bienes naturales y generó
generó inéditos procesos de desposesión sobre las poblaciones. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque efectivamente estas salidas, ¿no?, acentuaron la concentración de la riqueza, acentuaron el neoliberalismo depredador y, como tal, estos ejemplos deben funcionar como, podríamos decir, perdonen la repetición, un contraejemplo eficaz y convincente para apelar a propuestas innovadoras y democráticas que instalen una agenda de igualdad, de solidaridad, de justicia socioambiental. Estas salidas nos deben hacer reflexionar que América Latina, si bien sorteó la crisis de 2008, insisto, lo que hizo fue utilizar las recetas del neoextractivismo que tampoco funcionaron, ni pueden presentarse como la encarnación de un modelo positivo. Entonces, la pandemia del COVID-19 nos instala frente a nuevos dilemas políticos, éticos, plantea la necesidad de repensar la crisis económica y climática desde un nuevo ángulo en términos multiescalares, podríamos decir, en la relación también norte-sur, y sin duda podemos decirlo de manera sumaria o muy esquemática, que nos presenta, ¿no?, en ese umbral que atravesamos ante dos alternativas diferentes. O bien, en nombre del retorno a la normalidad y la reactivación económica, consolidamos mayores desigualdades, ¿no?, con más precarización laboral, con más extractivismo, y vamos rumbo a un capitalismo del caos, como dice mi colega boliviano Pablo Solón, ¿no?, de la mano también del colapso ecológico y muy probablemente también de la mano de derechas xenofóbicas, o bien, ¿no?, o bien, sin caer en una visión ingenua ni lineal, la crisis puede abrir paso a la posibilidad de una construcción de otra globalización más democrática ligada al paradigma del cuidado por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad, la interdependencia y de políticas públicas asociadas o orientadas a un pacto ecosocial y económico que aborde conjuntamente las cuestiones de justicia social con las de justicia ambiental. Entonces uno podría decir que con todo lo dramático, ¿no?, que trajo, la crisis abrió a un portal desde el cual se torna posible pensar aquello que hasta hace poco tiempo estaba en la marginalidad o en los márgenes de la sociedad, y de alguna manera también activó nuevamente el principio esperanza en clave mayor. No por casualidad, en muchos lugares del mundo hoy se está discutiendo lo que algunos llaman en inglés el Green New Deal, ¿no?, o manifiestos de relocalización en clave ecológica, y lo que acá en América Latina llamamos pacto ecosocial o ecológico, social, económico e intercultural, que lejos de apoyarse en el vacío o solamente en los debates globales, se apoya sobre todo en las luchas sociales, ecoterritoriales, feministas, indígenas, que recorren, ¿no?, que recorren el continente o que han recorrido el continente en los últimos 15, 20 años. En esa línea, y pasando ya a la segunda parte, a mí me gustaría contarles de qué se trata este pacto ecosocial y económico, que primeramente elaboramos una versión argentina con Enrique Viale y que ahora estamos trabajando con otros colegas latinoamericanos como Edgardo Lander, de Venezuela, como Alberto Acosta, Esperanza Martínez, Miriam Lang de Ecuador, como Mario Rodríguez de Bolivia, entre otros, seguramente me estoy olvidando de muchos colegas, ¿no?, pero que efectivamente busca colocar en la agenda, ¿no?, la posibilidad de discutir desde una perspectiva, podríamos decir, integral y holística, ¿no?, una nueva propuesta. Nosotros no hablamos de pacto verde o de nuevo pacto verde, porque la idea misma de nuevo pacto verde es engañoso, porque llevaría a creer a la gente que lo que estamos planteando es solo una salida ecológica que, por ejemplo, remite a la reducción de gases de efecto invernadero, entre otras cosas, que nos parece central, muy importante, pero que no toma la integralidad de la crisis, que alude también a la gran centralidad que toma la cuestión social o las cuestiones ligadas a la justicia redistributiva. Es por eso que
los tres ejes que de alguna manera articulan esta propuesta son, por un lado, las demandas de justicia redistributiva, por otro lado, el paradigma del cuidado, porque efectivamente necesitamos una nueva narrativa relacional para comprender la, el vínculo sociedad-naturaleza, y en tercer lugar, la transición socioecológica que debemos concebir también en términos integrales. Y voy a empezar por lo de aquello que tiene que ver con la justicia social o la justicia redistributiva, porque hay muchos debates globales que han traído ahora a colación la necesidad de pensar salidas radicales, ¿no? Que pongan límites a este aspecto tan preocupante que en América Latina golpea a los sectores más vulnerables, sin duda que están tan pocos preparados para afrontar la crisis del coronavirus. En primer lugar, nosotros proponemos un ingreso universal ciudadano, una renta básica, que abra la posibilidad a una vida digna. Para acceder a una renta básica, además, consideramos, como tantos otros, que no se requiere ninguna otra condición social personal que la de existir. Por el mero hecho de existir, en ese sentido, el derecho mismo a la existencia se traduce por un derecho a un ingreso que no está relacionado a ninguna actividad económica o un salario o un ingreso salarial, ¿no? Es decir, con el hecho de ser ciudadano, uno tiene derecho efectivamente a un ingreso. Eso permitiría en América Latina salir de esta espiral de la pobreza en la cual nos han encerrado también los planes sociales o las políticas de bono, que han tenido ciertos resultados, ¿no?, en los últimos 20 años para matizar los fenómenos de la pobreza, pero que no han reducido la brecha de la desigualdad y en muchos casos no solo han reforzado la trampa de la pobreza, sino también la trampa del clientelismo. Lejos de ser algo irrealizable, el ingreso universal hoy está, insisto, en el centro de la agenda global. Y hace muy poco tiempo, frente a un organismo de propuestas radicales, ha avanzado en esa línea, recomendando a los gobiernos latinoamericanos que avancen de un modo procesual hacia un ingreso universal, primero, sobre todo, sobre o que beneficie a los sectores más vulnerables, un tercio de la población, probablemente más, para, en términos dinámicos y procesuales, incluir a toda la población. No hay grandes discusiones ahí, pero que se conectan directamente con otro de los grandes problemas que tenemos en América Latina y que no han sido para nada atendidos en las últimas décadas, que tiene que ver con la necesidad de pensar en una reforma del sistema tributario, ¿no?, una reforma del sistema fiscal. En América Latina los sistemas impositivos son regresivos, los sectores que menos tienen son los que más pagan, mientras que los sectores más ricos tributan poco o no tributan nada. No hay un impuesto a la riqueza, no hay un impuesto a la renta financiera, ni siquiera hay, en muchos casos, impuestos verdes que son o deben ser pensados en un carácter transicional, ¿no?, penalizando a las actividades contaminantes. Pero en todo caso, sin duda, no habría posibilidad alguna de avanzar en un ingreso o en una agenda de igualdad si no es reformando los sistemas tributarios que existen en América Latina. Y en un tercer lugar, para terminar con esta breve presentación de nuestra agenda en relación a la justicia social, el tema de la deuda, que en muchos países es muy grave. Piensen ustedes cómo pesa el tema de la deuda en un país como el Ecuador o en mi país, en la Argentina, que en estos momentos se está negociando una reestructuración de la misma. Una deuda que además se aumentó, para el caso de la Argentina, bajo el gobierno neoliberal de Macri, de manera exponencial, sin que eso haya beneficiado a los sectores más vulnerables, sino que todo lo contrario, fue alimentando un proceso de fuga de los más poderosos. Cierro con esto en la cuestión de la agenda social. No hay que olvidar que efectivamente en una mirada retrospectiva, inclusive en el ciclo progresista, si bien la pobreza disminuyó, las desigualdades no disminuyeron. Una parte importante del crecimiento económico experimentado en América Latina durante el boom de los commodities
muestra, según los estudios, por ejemplo, de Oxfam, que este fue capturado por los sectores más ricos de la sociedad. La concentración de la riqueza, según los datos de la revista Forbes, en América Latina, muestra que los multimillonarios latinoamericanos, aquellos que poseen una fortuna mayor de 1.000 millones de dólares, creció entre 2002 y 2015 al ritmo del 21%, un incremento muchas veces superior al PBI de la región. Entonces, tenemos que ser claros en esto. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del planeta, sigue siendo la región que muestra una mayor concentración de tierra, y esto está muy ligado a la expansión de un cierto modelo, ¿no? El modelo alimentario, sigue siendo la región en donde se asesinan más activistas de derechos humanos y más activistas ambientales en todo el planeta, y sigue siendo además, no lo olvidemos, la región del planeta en donde hay más femicidios o violencia de género. La segunda cuestión ligada a nuestra agenda tiene que ver con el paradigma del cuidado. Creo que en esta línea los aportes de los feminismos populares están ligados a las luchas contra el neoextractivismo, los ecofeminismos en América Latina han sido esenciales. Las feministas hemos puesto, ¿no?, el cuidado en el centro de la agenda, definido como un derecho, ¿no?, que ya cuenta con una larga historia, y lo cual exige un involucramiento mayor del Estado a través de políticas públicas que desmercantilicen la salud y que conecten cuidado, salud y ambiente para poder afrontar, sobre todo, los desafíos del cambio climático y muy probablemente también los desafíos de las pandemias que vendrán, las nuevas pandemias, como ha sido anunciado, dicho por tantos investigadores. Pero también resulta muy importante visibilizar y revertir el desequilibrio de género de quienes realizan las tareas de cuidado, en su mayor parte, mujeres. El gran aporte de los feminismos, en sintonía con los pueblos originarios, es la apuesta radical de colocar en el centro la sostenibilidad de la vida, hoy amenazada por la lógica destructiva del capital. El gran aporte del feminismo, como el de los pueblos originarios, es el de dotarnos de una narrativa en la relación con la naturaleza diferente, una narrativa relacional que deja de lado el paradigma binario de la modernidad que opone sociedad-naturaleza, como opone también hombre y mujer, que inferioriza a la naturaleza, que inferioriza a la mujer. No se olviden ustedes que cuando hablamos de paradigmas binarios, como dice Arturo Escobar, no solo estamos hablando de pares antagónicos, sino que hay uno de los ejes que se considera superior al otro, la sociedad sobre la naturaleza o el hombre sobre la naturaleza, el hombre sobre la mujer, ¿no? Entonces, es necesario volver, digamos, retomar el paradigma relacional que nos propone de la mano de la noción de la interdependencia, del cuidado, de la empatía, ¿no?, el ecofeminismo y los feminismos populares, que hoy también colocan en el centro la relación cuerpo-territorio-naturaleza, ¿no? Es desde una lógica que alienta el reconocimiento de la diversidad que este paradigma relacional recrea también el vínculo con la naturaleza. Y por último, pero no menos esencial, hemos estado reflexionando mucho sobre la agenda efectivamente de la transición socioecológica, que buscamos concebir desde una perspectiva también integral, una agenda que se ocupe de la cuestión energética, que se ocupe de la cuestión alimentaria y que se ocupe también de la cuestión urbana, que ha saltado de manera tan importante en los últimos tiempos al calor de esta pandemia. Voy a decir dos o tres cosas para lanzar la discusión sobre este tema de la transición socioecológica, insistiendo en esto, que lo peor que puede llegar a suceder es querer salir de la pandemia con una reactivación económica que solo atienda las cuestiones de justicia redistributiva, pero que deje de lado las cuestiones de justicia ambiental, porque lo que tenemos que afrontar es el colapso ecológico y la crisis climática como uno de los grandes problemas de nuestra época. Y en esa línea, sin duda, digamos, América Latina, ¿no?, tiene una matriz energética basada en los combustibles fósiles. En el caso de la Argentina, hasta el 90%
de la matriz energética está basada en el gas este y el petróleo. Y sin duda debemos avanzar no solo en un cambio de matriz, sino también en un sistema energético democrático, descentralizado, desconcentrado. Mucho más en nuestros países como México, como la Argentina, donde el fracking avanza destruyendo territorios. Acá hay que tener en cuenta, ¿no?, de manera muy, muy sencilla, que aun si existen los recursos naturales, no es posible explotarlos, como el gas y el petróleo, bajo la forma de energías extremas, a través de la fractura hidráulica o el fracking. Porque hay límites ecológicos ya que revelan, ¿no?, que el impacto que tiene la extracción de los combustibles fósiles pone en riesgo, sin duda, la vida en el planeta y aumenta los fenómenos de calentamiento global, además de destruir nuestros propios territorios. De hecho, además de las cuestiones socioambientales, ¿no?, de los graves problemas socioambientales que tenemos respecto del fracking, ¿no?, y de los combustibles fósiles, hay un movimiento de desinversión en los fósiles que se ha acrecentado, ¿no?, al calor de la pandemia, ¿no?, y del precio, de la caída del el precio del petróleo. De tal modo que es muy probable que en poco tiempo el petróleo y el gas se conviertan en activos varados u obsoletos, al tiempo que se multiplican las experiencias en torno a la energía limpia y sustentable. La transición energética tiene que ser un imperativo no solo para los países del norte, sino también para los países del sur, porque lo que puede llegar a suceder al calor de un horizonte post-pandemia es que, mientras en los países del norte se encaminan hacia la transición, hacia energías limpias y sustentables, aquí estemos destruyendo nuestros territorios y garantizando la transición energética de los países del norte. De igual modo sucede con el modelo alimentario, muy asociado a la expansión del agronegocio y de los monocultivos en América Latina. Pienso en el caso de toda América del Sur, en donde se ha expandido el modelo de la soya transgénica, inclusive en un país como Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales, se expandió la soya en gran parte del oriente boliviano, que es un modelo, efectivamente, muy ligado al monocultivo, un modelo de agricultura sin agricultores que utiliza una gran cantidad de agroquímicos que tiene impactos sobre la salud que son enormes. En la Argentina, por ejemplo, el mayor problema socioambiental es la gran cantidad de fumigaciones con glifosato que se hace en nuestro país. Por eso la agroecología, y de lo cual seguramente va a hablar Víctor Toledo con mucha más propiedad que yo, es un paradigma que hoy aparece como esencial y que tenemos que ver no solo como una moda, ¿no?, sino como algo que efectivamente propone otros modos de producir y de habitar el territorio en consonancia con la demanda de soberanía alimentaria. El hecho de que nuestras grandes ciudades se transformaron en una trampa mortal, sobre todo para los sectores más vulnerables que viven hacinados y privados de los servicios más elementales. América Latina tiene una tasa de urbanización del 80% muy superior, muy por arriba de la media, ¿no?, que es del 52%, muy por arriba de África y de Asia. Con lo cual, digamos que el impacto que ha tenido la pandemia también nos obliga a pensar la transición socioecológica en una óptica en la cual, ¿no?, el modelo urbano debe ser también modificado. Hay procesos de reterritorialización, digamos, que ilustran todo esto que yo acabo de decir, que están muy asociados, insisto, a la narrativa de los pueblos originarios, a la narrativa de las luchas socioambientales, el buen vivir, los bienes comunes, la ética del cuidado, la transición socioecológica, en fin, los derechos de la naturaleza. En fin, sin duda, estos son los ejes fundamentales, porque en el contexto que se abre, no solo vamos a tener que
luchar contra una derecha neoliberal y las derechas xenofóbicas y fascistas, también es necesario, y con esto termino, vencer la ceguera persistente de tantos progresismos desarrollistas que privilegian la lógica del crecimiento económico, así como la explotación y mercantilización de los bienes naturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Maristela Svampa. Fue un honor escuchar esta primera intervención, donde por supuesto nos da mucha luz, no solamente sobre el panorama y la cuestión concreta de la pandemia, sino esta propuesta concreta de que necesitamos pactos, no solamente en el norte global, sino en el sur global, que permita precisamente que desde la sociedad se dispute los sentidos por una nueva democracia, por un mejor futuro, por alternativas al capitalismo y por pactos que vayan más allá de lo ecológico, que lo incluyan, pero que vayan más allá de lo ecológico, de la justicia ambiental, y que incluya necesariamente un nuevo pacto social, económico, político, pero sobre todo ético y moral. Y muchas gracias también por ceñirse al tiempo. Damos ahora la palabra al doctor Víctor Manuel Toledo Mansur, por favor. Gracias, doctor. Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están conectados a este foro. Agradezco muchísimo la invitación para participar en este conjunto de diálogos, en este caso compartiendo con la doctora Maristela en el tema de cómo relacionamos el tema naturaleza y finalmente el tema de cómo se ve desde la ecología la problemática. A ver, yo quisiera primero comenzar diciendo que quisiera compartir con ustedes que finalmente estoy en una situación un tanto especial, porque he sido, por un lado, un académico, un pensador crítico durante mucho tiempo, básicamente como investigador en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, porque también he sido un militante del ambientalismo en México, sin perder de vista la perspectiva latinoamericana. Y finalmente, porque tengo un poco más de un año como funcionario público de un gobierno que se ha declarado antineoliberal y de izquierda, y que por lo tanto está obligado a ser congruente con esta posición, especialmente en el campo de la política ambiental. ¿Cómo voy a hablar el día de hoy? Es una buena pregunta, ¿no? Como militante, como académico, como funcionario. Esto que he hecho en los últimos meses me pasa siempre. Yo creo que se combinan las tres posiciones, pero porque son tres dinámicas diferentes, con tres ritmos, con tres dimensiones de complejidad muy diferentes, pero en esta ocasión voy a hablar más como pensador crítico. Tremenda pregunta la que nos hacen, ¿no?, los organizadores. ¿Es que la fase post-COVID será o no una fase post-neoliberal? Es la pregunta. Y para complicarlo más, nos dicen en Latinoamérica, ¿no?, que no es nada fácil hablar de una región tan compleja con procesos de todo tipo. Y luego viene también la pregunta de si debe surgir o no un nuevo pacto ecosocial. Buena parte de lo que les voy a platicar el día de hoy, para los que se interesen en conocer más mis puntos de vista, está en mi último libro publicado en diciembre pasado, que se llama Los Civilizacionarios, repensar la modernidad desde la ecología política. Porque en realidad vamos a hablar de ecología política, ya no es nada más la ecología pura y dura, sino vamos a hablar desde la ecología política, que es una área que en América Latina está sumamente extendida, y yo puedo afirmar que
La ecología política latinoamericana es, sin duda, la vanguardia en el mundo en el pensamiento ecopolítico. Somos la vanguardia en el mundo en términos de ecología política. Este libro está publicado por Juan Pablo, editor en México. Los civilizionarios, ¿por qué civilizionarios? Y aquí ya se expresa una primera tesis, porque los civilizionarios son los revolucionarios de la civilización, porque pensamos que estamos frente a una crisis de civilización y que necesitamos una, por lo tanto, una transformación civilizatoria, que eso es muchísimo más de lo que nos imaginamos y en la cual prácticamente la imaginación debe tomar el poder para poder justamente imaginar, ¿no?, la cantidad de cambios profundos, radicales que necesitamos frente a la envergadura de esta crisis. Bueno, miren ustedes, voy a dividir mi participación en dos partes. La primera, que creo que me va a dar solamente para estos primeros 20 minutos, quisiera hacer tres encuadres de la problemática que surgió con la pandemia, ¿no? Estos tres encuadres tendrían que ser encuadres desde la perspectiva ecológica o ecopolítica, y me voy a dedicar a eso. Si tengo más tiempo, me voy a ir ya a la parte de América Latina, pero me parece que es importante dejar mínimamente establecidos ciertos puntos, ciertas tesis en relación a la pandemia, el coronavirus, desde la perspectiva de las relaciones, efectivamente, de la sociedad con la naturaleza. El primer encuadre parte de un principio elemental que tenemos que aceptar, y es que la crisis sanitaria siempre está ligada a la crisis ecológica. Es decir, la salud humana no puede pensarse sin considerarla en permanente relación con la salud ambiental. Les recuerdo que la idea de salud de enfermedad tiene que ver con equilibrio y desequilibrio. Aquí, por supuesto, me voy a las visiones tradicionales indígenas de salud y enfermedad, que siempre es el rompimiento del equilibrio del cuerpo humano con el entorno en el que vive el cuerpo humano, ¿no? O el desequilibrio que una cultura padece por haber infringido ciertos límites en su relación con la naturaleza, ¿no? Y esto lo hemos olvidado en el mundo moderno. La salud humana siempre está ligada con la salud ambiental, y por lo tanto, lo primero que debemos visualizar es que la problemática que se ha desencadenado con esta pandemia no es más que una expresión del desequilibrio ecológico del planeta, ¿no? Y lo podemos explicar después, por supuesto, con más detalle, pero este es un principio fundamental. Que, por cierto, aprovecho para decirles que en el Ministerio del Medio Ambiente de México ya tenemos un gran proyecto interdisciplinario de varias secretarías, de varios ministerios, que estamos trabajando sobre salud ambiental. ¿Por qué? Fíjense ustedes, porque, oh casualidad, las seis regiones más contaminadas de México son las seis regiones con mayores problemas de salud humana, y fíjense ustedes el dato que acabamos de encontrar: el 80% de las muertes por COVID-19 están en estas seis regiones, donde están los mexicanos más afectados en su equilibrio por razones de contaminación industrial de los principales ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Así lo dejo como un dato interesante. Bueno, ahora bien, como todos sabemos, las últimas décadas han sido una acumulación y acumulación de desequilibrios ecológicos. Y en ese sentido, en los últimos 20, 25 años, los desequilibrios ecológicos expresados en su manera suprema en el calentamiento del planeta, en el cambio climático, es ya un desequilibrio
de escala global, ¿no? Ya no son desequilibrios regionales, nacionales, etcétera, sino es un desequilibrio ya global. La naturaleza nos ha estado mandando llamados. Hago un recuento rapidísimo de los últimos 25 años y creo que todos ustedes, sobre todo los que no son tan jóvenes, van a poder recordar muy bien los siguientes eventos. En 1997-98 ocurrieron un conjunto de incendios forestales en la región amazónica, Indonesia, Centroamérica, México y Canadá, que cimbraron al planeta. Cerca de 9 millones de hectáreas de incendios en todo el mundo, que tenían que ver con un año que fue especialmente seco y especialmente cálido, ¿no? Primera llamada. Otra llamada importante en el 2003, ustedes lo van a recordar, la canícula europea. Se rompieron récords de temperatura en los principales países de Europa, pero sobre todo en Francia, España, Portugal, Alemania, Inglaterra. Yo viví en aquel entonces eso porque estábamos justamente trabajando en España. Temperaturas de 45, 50 grados en Sevilla o en Córdoba, España. ¿Qué sucedió? La muerte de entre 20.000 y 30.000 europeos, fundamentalmente gente de mayor edad, que fue un dato que se ocultó durante muchos años, pero eso está registrado. La canícula europea provocó la muerte y fue una segunda llamada de la naturaleza hacia estos desequilibrios. Años después, o casi al mismo tiempo, comienzan a ocurrir una serie de huracanes poderosos y de larga duración que son también producto de este desequilibrio global y que adquirió su máxima expresión, por ejemplo, con el huracán Katrina del 2005, ¿no? Que además, paradójicamente, se fue sobre los pozos petroleros, ¿no?, de Texas, ¿se acuerdan? En un acto casi así como parecería dirigido por la naturaleza hacia el petróleo, que es la principal fuente de contaminación y de calentamiento. Para 2011-2013, una siguiente llamada fue la enorme sequía que ocurrió en Estados Unidos, por lo menos en 15 estados de Estados Unidos y en la mitad de México, que provocó la muerte de millones de reses, afectó la agricultura y constituyó otro evento muy importante. Y finalmente, pues lo del año pasado, otra vez secuencia de incendios forestales, ¿no? Que ocurrieron de nuevo en la región amazónica, pero en Siberia y en California y finalmente en Australia. Lo que ocurrió aquí sí se superaron todas las cifras. Simplemente los incendios de Australia están ahorita trabajando los biólogos para levantar los inventarios de las especies que fueron afectadas. Fue tremendo. Estos son, pues, digamos, los llamados de la naturaleza en la que el desequilibrio ecológico a diferentes escalas y con diferentes causas provocó, por supuesto, estas alteraciones que afectaron todo tipo de actividades humanas. Y finalmente, 2020, pues aparece la pandemia, ¿no? El COVID, como ya se ha analizado, tiene su origen ahora en la producción insana de alimentos, efectivamente. La zoonosis, como ya lo señaló Maristela y se ha señalado repetidamente, la provocan los sistemas agroindustriales de producción de alimentos. Por un lado, los extensos monocultivos, fundamentalmente hoy en día de maíz y soya transgénicos, y hablaré, espero, más adelante sobre el caso de Sudamérica con la soya transgénica, en la cual se han transformado más de 50 millones de hectáreas. Toda la diversidad biológica y ecológica convertido en 50 millones de hectáreas de solamente soya transgénica, ¿no? Con los plaguicidas encabezados por el glifosato. Y por otro lado, estos campos de concentración de cerdos, reses y pollos, que son las granjas avícolas, porcícolas y de reses, que
en el caso de México es patético, lo que tenemos en México es patético. Desde el gobierno estamos abordando ya la esto constituye enfrentamientos con toda esta industria, digamos, que contamina agua, que contamina suelos, que produce enfermedades, etcétera. Entonces, el COVID-19 es el resultado de desequilibrios, en este caso, producidos por los sistemas, sistemas insanos, patológicos de alimentos, por los sistemas agroindustriales que dominan y que se siguen enarbolando desde el neoliberalismo, por supuesto, como la panacea para combatir el hambre, lo cual es totalmente falso, porque ya se ha demostrado que todavía en el mundo el 75% más o menos de los alimentos que consumimos vienen de los sectores, de los pequeños propietarios campesinos del mundo. En fin, es algo que está ahí y que la alternativa, por supuesto, es los sistemas agroecológicos. Bueno, ese sería, digamos, mi primer encuadre. El segundo encuadre tiene que ver, bueno, ¿y por qué estos desequilibrios? ¿Por qué la humanidad ha generado estos desequilibrios? Pues esto tiene que ver con la civilización moderna. La civilización moderna me refiero a la civilización industrial, tecnocrática, capitalista, patriarcal, que es la que domina y cuya expresión en las últimas 3 décadas es el neoliberalismo, ¿no? ¿Y por qué este desequilibrio? Miren ustedes, porque la civilización moderna ha sido acompañado por una visión del mundo que visualiza, conceptualiza a la naturaleza como un sistema mecánico, como un ecosistema. Esto es producto de la ciencia convencional, ¿no? La ciencia convencional nos ha dado una imagen mecánica de la naturaleza. ¿Y por qué una visión mecánica de la naturaleza? Porque el capitalismo necesitaba de la naturaleza como fuente de recursos naturales para poder, digamos, aceitar y perfeccionar los mecanismos de acumulación, concentración y centralización de riqueza. Esta visión mecánica es una visión de una naturaleza muerta, o por lo menos de una naturaleza que es susceptible de ser examinada, y entre más conozcamos a la naturaleza, más tendremos, se dice, la posibilidad de explotar a la naturaleza, ¿no? Y entonces, por lo tanto, fíjense ustedes, el tema de la mercantilización de la naturaleza se vuelve algo obsesivo, al punto que quizás muchos de los que trabajan en ecología saben de la publicación de un artículo de economistas norteamericanos que se dedicó a poner en dólares cuánto valía la naturaleza en el planeta. Entonces hicieron ejercicios sofisticadísimos para poder tener y llegaron a una cifra de trillones de dólares de lo que cuesta la naturaleza. Es decir, esta visión tanto mecanicista como mercantil del mundo natural. Bueno, ahí está, digamos, un poco la explicación. Sin embargo, oh sorpresa, la ciencia no se quedó varada en este paradigma. Debemos a James Lovelock, el investigador inglés, y a Lynn Margulis, la bióloga norteamericana, la propuesta de la teoría del Gaia. La teoría del Gaia, que se llama así en honor a la diosa griega de la Tierra. ¿Qué nos dice la teoría del Gaia? Nos dice que el planeta es un sistema vivo que tiene un delicadísimo equilibrio, lo demuestran todos científicamente, y por lo tanto nos está dando una visión diferente a la que había predominado en
la visión científica hasta muy recientemente. Otra vez, coincidencia, pues esta visión de esta nueva visión científica post algo, ¿no? Se conecta con las visiones sagradas de la ecología sagrada de los pueblos tradicionales, los pueblos indígenas. Los 7000 pueblos indígenas que hoy todavía existen en el mundo consideran a la madre tierra, la naturaleza viva. La diferencia entre la naturaleza viva de estas dos visiones tradicionales o preindustriales y postindustriales de una nueva ciencia, nos permiten dialogar con la naturaleza, nos permiten escuchar a la naturaleza, esto, nos permiten tener otra visión de la naturaleza en la cual tiene que predominar el respeto por los procesos naturales, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y esto explica los desequilibrios de la naturaleza, que hoy se infringen porque predomina una visión totalmente utilitarista, mecanicista del mundo natural. Esta es la explicación en términos más filosóficos. ¿Y qué tiene que ver con la ética? Porque entonces, en los pueblos tradicionales existe una ética de relación con la naturaleza, y la teoría del Gaia, por supuesto, también nos obliga a tener una ética, ¿se dan cuenta? Y los movimientos de la ecología profunda y los movimientos ambientalistas tienen una ética. Y por lo tanto, ojo, y lo que hemos hecho en México, ojo, necesitamos develar los ambientalismos legítimos de los falsos ambientalismos. Ojo, se ha creado una clase ambientalista en todo el mundo que hablan mucho de sustentabilidad y hablan mucho de cambiar energías, pero en el fondo siguen en la misma tesitura, ¿ok? Y aquí esto viene en los próximos años una batalla muy fuerte entre lo que Martínez Allier llamó el ambientalismo de los pobres, el ambientalismo popular, el ambientalismo de los pueblos indígenas, el ambientalismo de los auténticos ambientalistas, frente a sectores elitistas, fundamentalmente urbanos, que no asumen una crítica al neoliberalismo y una crítica los intereses voraces del capital que siguen manteniendo tesis como economía verde, como capital natural, que esconden mecanismos de mercantilización de la naturaleza. No sé cómo estar de tiempo, ¿me podría Miguel Ángel indicarme si tengo más tiempo todavía para entrar a mi tercera encuadre? ¿Perdón? Tiene exactamente 10 minutos, doctor Víctor. 10 minutos todavía. Ahí lo indico por el chat privado. Muchas gracias. Bueno, este sería, digamos, el segundo encuadre, que es importantísimo tenerlo presente para responder la pregunta que nos hacen los organizadores. El tercer encuadre tiene ahora que ver con lo que ya señaló Maristela. Y es que efectivamente no podemos separar la problemática ecológica de la problemática social. No podemos separar la crisis ambiental o ecológica de la crisis social. Están íntimamente relacionados. Y de nuevo, aquí esto nos da para otra. Y esto lo podemos desarrollar a partir de una pregunta que hizo ustedes. ¿Quiénes son los culpables del desequilibrio del planeta? ¿Somos la humanidad entera? ¿Somos la especie humana entera? ¿Somos todos los culpables? Porque esta es una tesis que se ha manejado y que nos hace culpables en automático, ¿no? Todos somos culpables, ¿no es cierto? Y nos hace cargar una culpa, que es un poco como una culpa cristiana, qué sé yo, ¿no? Pues no. Los trabajos últimos, todos los trabajos de investigación recientes en ecología política, pero también los trabajos de buena parte de ciencias sociales, nos han ya demostrado que el mundo actual es un mundo donde una minoría de minorías, se dice que se habla del 1%, pero incluso menos, son los que están hoy en día
provocando dos fenómenos de explotación. Por un lado, explotando el trabajo humano, ¿no? Todo, y esto está dado por un conjunto de cientos de corporaciones. Hoy en día la economía del mundo la dominan 200, 300, los que ustedes quieran, 400 corporaciones en todas las ramas. Biotecnología, medicinas, automotriz, agro, el tema agrícola, el tema forestal, incluso el tema editorial. Ya saben ustedes que ahora ya los científicos tenemos que publicar en revistas carísimas. Ya hay un monopolio de las editoriales, por ejemplo. Hay un proceso de monopolización extrema como nunca en la historia de todas las ramas de la economía. Piensen en lo que piensen ustedes, siempre hay 1, 2, 3, 10 corporaciones dominando la economía. Este es parte del 1%. Si nos vamos ahora ya a identificar individuos, pues están los 40 o 50 hombres más ricos del mundo. Según Oxfam, ahí están las cifras, ¿no? De la enorme desigualdad social, según Oxfam, 70 millones de seres humanos poseen más riqueza que 7 mil millones, ¿no? Esto nos da una idea, digamos, de lo que pasa. Ese es el primer proceso de explotación. El segundo proceso de explotación que hacen este 1%, este capitalismo corporativo, es explotando ahora el trabajo de la naturaleza. ¿Cómo se explota el trabajo de la naturaleza? De dos maneras. Por un lado, esto nos da el modelo del metabolismo social. Por un lado, efectivamente, sacando más de la naturaleza de lo que la naturaleza nos puede dar, ¿no? Se sobreexplota los ciclos, los procesos naturales y se acaba con la fuente, digamos, ¿no? Y la segunda es también arrojando tal cantidad de desechos de emanaciones, de gases a la naturaleza, que la naturaleza tampoco puede procesarlos y también afectamos a los ecosistemas. Ahora sí está ahí el tema de la ciencia ecológica develándonos esta doble explotación. Por lo tanto, estamos frente a un fenómeno doble, por un lado, de parasitismo, y aquí sí tengo que sacar mi pedigrí de biólogo, ¿no? Es decir, son parásitos de otros seres humanos y son depredadores de la naturaleza. Por lo tanto, superar la crisis ecológica y social tiene que superar esta doble explotación. No hay de otra. Hasta que no se elimine esta doble explotación, no podremos superar la crisis ecológica y social. Y esto implica, pues ya se imaginarán, pues un cambio de civilización. Tenemos que acabar con esa idea de las grandes empresas, de las corporaciones. Tenemos que convertir esas grandes corporaciones en cooperativas. Y aquí ya entra la diferencia entre corporación o empresa y cooperativa. La cooperativa es el modelo del futuro sustentable del mundo. La cooperativa es el modelo a seguir en todas partes. Y por eso el gobierno mexicano, por ejemplo, le está dando énfasis al tema de las cooperativas, ¿sí? Rápidamente un flashazo. El gobierno de México en año y medio ya ha creado cooperativas con 400,000 productores que están reforestando y ya estamos llegando al 1,000,000 de hectáreas de reforestación en cooperativas. La cooperativa donde todo trabajador es socio y donde no hay patrones y trabajadores. Esto es un modelo que tiene que eliminar a las corporaciones, pero imagínense ustedes lo que significa levantar la bandera, ¿no?, de transformar las corporaciones en cooperativas. Pero por ahí va. Esa es solamente una de las dimensiones para superar. Bueno, ¿qué más sobre este tema? Esto nos confirma que estamos frente a un reto descomunal, gigantesco, pero más allá, y lo estamos viendo ahora. Miren,
ahora que simplemente hemos hecho una tímida control para evitar la importación del glifosato en México, no se imaginen ustedes las cantidades de presiones que hemos recibido en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Desde presión de las embajadas europeas, donde están, por supuesto, las compañías que producen el glifosato, de las embajadas asentadas en la Ciudad de México, hasta declaraciones de una docena de organizaciones de los grandes productores agropecuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ya nos ha, digamos, llevado pues a tener que negociar y que dialogar. No es nada fácil, ¿no? Ahí sí yo quiero dejar explicitado que cuando uno pasa de la academia o de la militancia a ser gobierno, pues cambia muchísimo las tesituras para resolver o para avanzar, digamos, en la línea correcta. Creo que estoy terminando y termino con lo siguiente. Efectivamente, el COVID-19, digamos, ha sido una sacudida muy fuerte que hace que el ser humano vuelva a pensar como especie, a sentir como especie. O sea, lo que está en peligro ahora es la especie humana, ¿okay? Y por lo tanto, entra una situación muy especial que desencadena efectivamente cuestionamientos y pensamientos peligrosos. Ya de por sí, esta temporada en la que estamos viviendo está desencadenando efectivamente reacciones del ser ciudadano común, del ciudadano común, que les hace pensar y que por lo tanto ya es, por lo tanto, un avance. Dejaría para más adelante lo que podemos pensar que va a pasar, pero es una pregunta complejísima, ¿no? Lo que sí es que el mundo ya no será el mismo. El mundo ya no será el mismo. Bueno, ahí lo dejo para seguir con el diálogo. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Víctor Toledo, por esta también excelente intervención, por esta ponencia magistral que precisamente hace una crítica muy importante a esa visión instrumental de la naturaleza, a ese doble proceso de explotación y a dejar claro que precisamente esta crisis sanitaria está ligada a una crisis que es ecológica y ambiental. El coronavirus, la pandemia como tal en su conjunto es un gran llamado de atención para actuar a favor de la naturaleza, del planeta y de la propia humanidad. Y esto es un gran reto para todos, cómo construir precisamente, como bien lo comentó usted, doctor Toledo, estos revolucionarios de la civilización que necesitamos construir. Uh-huh. Les recordamos a los ponentes que también por los comentarios en vivo pueden ir siguiendo algunos comentarios del público. Agradecemos a todos los que nos siguen hasta el momento en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestro WhatsApp, en la página de Facebook. Ya tenemos muchísimas preguntas que más adelante les voy a comentar. Les recordamos que nos sigan mandando sus videos, por favor, hasta de 5 minutos para agradecemos a los que ya lo han hecho y les pedimos que lo sigan haciendo para hacer preguntas, comentarios, interpelaciones a las 2 brillantes exposiciones que hemos tenido hasta el momento. Vamos a pasar a la segunda etapa, donde van a tener hasta 15 minutos. Y recojo nada más algunos comentarios para poner en perspectiva esta segunda exposición de ustedes. Y tiene que ver sobre todo con el papel de los movimientos sociales, por ejemplo, frente a los gobiernos progresistas. Es claro, quizá en el caso de los gobiernos neoliberales, que tenían esta visión del despojo, de la desposesión, de los megaproyectos, ¿no? Del fracking, del extractivismo como parte de su esencia. Pero en el caso de los gobiernos progresistas que intentan precisamente pasar a una fase posneoliberal, pues es claro que hay una visión distinta. Sin embargo, muchos grupos organizados pues siguen realizando críticas o posicionamientos críticos frente a estos proyectos que en algunos lugares prevalecen. Entonces, es un tema interesante. ¿Cuál es el reto asimismo de los gobiernos neoliberales frente a
al contexto que vivimos y frente a esta llamada de atención para salvar el planeta. Entonces, le daría nuevamente la palabra a la doctora María Estela Svampa, hasta por 15 minutos, por favor, y a los 5 minutos le mando un mensajito por el chat privado. Por favor, doctora María Estela, muchas gracias. Además, la presentación de Víctor de Toledo. Y, bueno, a ver, quisiera hacer dos reflexiones, una muy puntual y la otra sí más amplia sobre el tema de los progresismos latinoamericanos, un tema sobre el cual he estado reflexionando en los últimos años. Lo primero tiene que ver con, efectivamente, retomar la idea de que hay una visión de la naturaleza mecanicista que se impuso, instrumental, antropocéntrica. Yo volvería acá a insistir también en el rol, además de los pueblos originarios que tienen una visión relacional diferente, una cosmovisión diferente, la de los ecofeminismos, que ha sido también muy potente, porque son los que han puesto de manifiesto este paralelo entre la dominación de la naturaleza o del hombre sobre la naturaleza y del hombre sobre la mujer, en función de esta lógica identitaria que solo reconoce lo mismo y que desprecia y desvaloriza al que es diferente, sea la naturaleza o sea la mujer. Pero en todo caso lo que podemos observar es que tanto la noción de naturaleza como la visión de desarrollo que se ha consolidado como dominante está asociada a una mirada productivista, la creencia de que los llamados recursos naturales son infinitos, como decía Baldwin, aquel que cree que los recursos naturales son infinitos en un planeta finito es loco o es economista. Bueno, esta visión productivista recorre no solo la visión del neoliberalismo, sino también de los progresismos desarrollistas. Hay que decirlo, es una visión muy anclada en la modernidad que no solo recorre a las derechas, sino también a gran parte de las izquierdas. En América Latina, además de la visión productivista y antropocéntrica, hay que añadir, creo yo, algo que tiene que ver con la historia de la expoliación de América Latina, que es la mirada del dolarista, la creencia de que América Latina es un reservorio de bienes naturales que al calor de los sucesivos ciclos económicos muestran su centralidad en términos de demanda, lo que demanda el primer mundo. Si primero fue el oro y la plata, pero también los monocultivos, allá en el origen de nuestro modelo de inserción al mundo, luego serán, por supuesto, el caucho, el petróleo, el gas, la soya y, por supuesto, también el litio, entre otros. Pero lo que se instaló en América Latina es la creencia, de la mano de esta visión productivista y antropocéntrica, que explotando estos bienes naturales que demanda el mundo, podremos desarrollarnos y adquirir ese nivel de industrialización que tienen los países del centro. Eso me parece fundamental porque coloca en el primer plano esto que hemos tenido, ¿no?, durante lo que es algunos llaman la primera ola del progresismo, yo llamo el ciclo progresista que se desarrolló, que se desplegó entre 2003 y 2015-2016, que efectivamente en el cual la problemática ambiental fue un punto ciego, no conceptualizable, ¿no? Esto es fundamental porque no se puede volver a cometer nuevamente los mismos errores. Los progresismos hoy existentes, sea en México como en Argentina, no pueden caer nuevamente en esa mirada del progresismo selectivo que habla de derechos humanos por un lado, derechos sociales también, pero por otro lado lo que hace es dejar de lado la defensa del ambiente, ¿no?, y la crítica al extractivismo en un tiempo de crisis climática y de destrucción de los ecosistemas y de despojo de las poblaciones indígenas y no indígenas. Entonces, ese es un tema fundamental porque sí hubo
un gran debate poco visibilizado en América Latina en la última década fue esta brecha, ¿no?, que se abrió dentro del llamado campo progresismo de izquierda, entre aquellos que hicieron una apuesta ciega al nombre del desarrollo, apelando al extractivismo y la rentabilidad extraordinaria que le ofrecía el alto precio de los commodities, sin importarle las consecuencias que eso traía en sus territorios, y esto incluye de Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Kirchner y Lula da Silva, y por supuesto también, mucho peor, los gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces, este es el tema, que efectivamente los gobiernos progresistas apelaron al discurso de la rentabilidad extraordinaria, ¿no?, y desconocieron la legitimidad del ambientalismo popular que surgía al calor de esas luchas contra la expansión de la frontera minera, contra la expansión de la frontera petrolera, contra la deforestación y los impactos de los plaguicidas en el marco de la expansión de un modelo agroalimentario, contra la multiplicación de las mega represas, muchas veces al servicio del modelo extractivista. Entonces, este no es un tema menor, no se puede obturar más, digamos, la centralidad que ahora tiene la problemática socioecológica en el mundo contemporáneo, y no solo de la mano del cambio climático, sino porque a nivel local, territorial, esto se traduce por la destrucción de nuestros territorios. No se olviden, América Latina sigue siendo el lugar en donde hay mayor concentración de la tierra y mayor cantidad de asesinatos de activistas ambientales. Uno de los grandes problemas que durante la primera ola o el ciclo progresista que se extiende entre 2002 y 2015, largo, dinámico, que habría que analizar en cada una de sus partes, porque no en todos sus momentos es similar, uno de los grandes problemas fue esta falsa oposición entre lo social y lo ambiental, digamos, ¿no? Porque en nombre de esa rentabilidad extraordinaria que proveían los commodities, no se cambió la estructura productiva, todo lo contrario, se reprimarizó, ¿no?, la economía, y también se multiplicaron las desigualdades ambientales, sociales y regionales. Tenemos que aprender de los errores del progresismo selectivo, porque además los que más sufren los daños ecológicos son los sectores más vulnerables. Véanlo con lo del coronavirus, pero también si analizamos los recorridos de los ambientalismos populares en América Latina, vemos que efectivamente son los más perjudicados, sobre todo los pueblos originarios. Hay un tema en América Latina que ha llevado también a un gran error de interpretación. La deuda ecológica existe, sin duda. Son unos pocos países los que son responsables, por ejemplo, del calentamiento global, y dentro de ellos, sobre todo, unas 70, 80, 90 empresas, muchas de ellas ligadas a los combustibles fósiles. Hay una deuda ecológica y es necesario debatirla, ¿no? Pero no podemos debatirla apelando a nuestro derecho al desarrollo, un derecho al desarrollo que se basa sobre la destrucción de los territorios, ¿no?, y sobre la negación de la democratización de las decisiones de las comunidades afectadas, sobre las cuales recaen de manera vertical esos proyectos extractivos. No hay nada más colonial en realidad, no hay nada más colonial que esto, aceptar el rol de América Latina como proveedora de materias primas, ¿no?, que desde 1492 o desde el siglo XVI nos han asignado, ¿no? Es necesario entonces repensar hoy en día de manera integral la relación entre lo social y lo ambiental. Mi temor es que efectivamente los progresismos no se hagan eco de esta demanda, ¿no?, que adjudiquen todos los problemas a una derecha neoliberal o a una derecha xenofóbica, que es uno de los grandes peligros que sin duda atraviesa no solo el mundo, sino también el sur global, sino que no hagan el trabajo de interrogarse acerca de los límites epistémicos de su visión acerca del desarrollo y su visión sobre la naturaleza, de que no valoricen esos otros lenguajes ecoterritoriales, esas otras cosmovisiones
que traen de la mano los ambientalismos populares, sea movimientos indígenas, movimientos anti-extractivistas de distinto tipo que hoy atraviesan América Latina. Creo yo, ese es uno de los grandes, grandes desafíos. Yo cuando miro el caso argentino, que es el que puedo, en todo caso, que puedo juzgar, veo que hay enormes problemas. Aquí la primera manifestación que puso, digamos, no diría, a ver, que tuvo gran relevancia nacional, la primera manifestación que tuvo relevancia nacional en el marco del nuevo gobierno de Alberto Fernández, en diciembre del 2019, fue una pueblada en favor del agua. Una pueblada provincial de toda una provincia, Mendoza nada menos, una de las principales provincias de la Argentina, que se opuso a una reforma de una ley por la cual se avanzaba con la mega minería, ¿no? El gobierno tomó nota de eso, esperemos que haya tomado nota, de que estos lenguajes ecoterritoriales son lenguajes legítimos, tienen una gran importancia, ¿no? Efectivamente, para repensar una sociedad en el contexto de pospandemia. Lo peor que pueda suceder, insisto, es que la reactivación económica se haga de la mano de esta ceguera epistémica, apelando a más extractivismo, a más destrucción de los territorios en nombre de una supuesta justicia ambiental. No hay justicia social sin justicia ambiental, no hay justicia ambiental sin justicia social. Uh-huh. Ese es el gran desafío que tenemos por afrontar. Muchísimas gracias, doctora Svampa. Muy interesantes otra vez sus reflexiones. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Víctor Toledo. Por favor, doctor. Sí. A ver, yo traía, iba a hablar sobre América Latina, pero claro, creo que no me va a dar tiempo. Y más bien yo mejor tomo el reto que ha planteado Marisela sobre esto de los gobiernos progresistas, porque esto va a dar hasta para una autocrítica seguramente. A ver, pero antes estoy viendo aquí en el chat preocupaciones de los que están participando. Me tomo unos segundos rápido. Lo del acuerdo de Escazú, lo vamos a firmar, por supuesto, estamos en eso, Es que vi varios pidiendo que México va a firmar el acuerdo de Escazú, por supuesto. Y lo segundo es lo del Tren Maya, que ha levantado muchísimo crítica y muchísima opinión. Ahorita justamente estamos en el punto neurálgico, porque ayer, Fonatur, para los que no son mexicanos, es la institución encargada de desarrollar ese proyecto del Tren Maya en la península de Yucatán, y acaban de entregar su primera manifestación de impacto ambiental. Estamos ahorita en eso. Yo les pido paciencia a los críticos, hay toda una explicación para esto, y el martes próximo, yo espero, daremos una larga conferencia de prensa para hablar de todo el tema del Tren Maya. Entonces, no podemos entrar ahora, pero estamos allí, estamos todo el tiempo, ya verán. Bueno, a ver, el reto que plantea de los gobiernos progresistas, a ver, efectivamente, en América Latina, digamos, uno de los factores supuestamente positivos es que han llegado gobiernos progresistas, ¿no? Y que tuvimos una fase donde la mayoría de los gobiernos eran gobiernos progresistas, desde el socialismo en Venezuela, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, etcétera. Claro, cada uno con un matiz diferente. Pero ¿qué ha estado pasando? Ahí coincido completamente con las afirmaciones de Maristela. A ver, efectivamente, es que el problema es que desde el punto de vista de lo que estamos viendo aquí, desde la ecología política, digamos que hay un atraso ideológico en la izquierda, digamos, electoral, en la izquierda convencional, con una visión muy, todavía muy enraizada en las tesis del siglo XIX, a pesar de que efectivamente, por otro lado,
en América Latina hay una verdadera insurgencia, rebelión, yo diría, de los pueblos originarios y de los pueblos campesinos y de los afroamericanos. Los movimientos populares son muy importantes, pero todavía quienes llegaron al poder en esta fase no alcanzaron a ver, realmente que efectivamente la justicia social va aparejada de la justicia ambiental. Claro, aquí entran fórmulas muy pragmáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la venta de la soya, la venta del petróleo, la venta de otros productos de exportación, ganado mismo, y sobre todo, toda la minería, ¿no? Que ha devastado toda la región, desde México hasta Argentina, pasando por tantos países como Colombia, Bolivia, Perú. Las mineras son una verdadera, provocan una verdadera devastación. Que por cierto, en México, y es una declaración del presidente López Obrador, hasta ahora no se ha dado un solo permiso más, ni se va a dar un permiso más para abrir minas en México. Y como ustedes saben, hay más de 140 conflictos en las que las comunidades están resistiendo para eliminar a las minas. Todo esto fue producto fundamentalmente de que en los gobiernos neoliberales, especialmente, pero desde Zedillo, siguiendo por Fox, sobre todo Calderón, sexenio de Calderón y finalmente Peña Nieto, se concesionó la mitad del territorio a las compañías extranjeras y mexicanas de producción de oro, plata, zinc, cobre, etcétera, etcétera. Y esta es una situación que efectivamente un gobierno antineoliberal no puede seguirle apostando a esta línea. Yo quisiera, en la discusión, efectivamente, tomar el caso de Brasil, que fue muy sintomático. En la época de Lula y todavía después de la presidenta que le siguió, el Ministerio de Agricultura estaba dirigido por uno de los mayores latifundistas brasileños. Y, por supuesto, todo el equipo de la Secretaría de Agricultura se dirigió a los sistemas agroindustriales. Brasil es el país de mayor injusticia agraria. La cantidad de tierra en manos de unos cuantos es impresionante. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa, pero no tanto como en Brasil, efectivamente. Y, sin embargo, entró el tema de la agroecología, pero la agroecología estaba vetado en el Ministerio de Agricultura de Brasil. La agroecología entró en el Ministerio del Desarrollo Rural y hubo una permanente tensión y competencia. Pero, por ejemplo, en el periodo de Lula, el movimiento tan poderoso del Movimiento Sin Tierra nunca le fue tan mal al Movimiento Sin Tierra como con el periodo del gobierno progresista de Lula. Qué contradicción, ¿no? Y, por supuesto, estos gobiernos han apostado por la exportación, es decir, continuar con la política del extractivismo, sean minerales metálicos o no metálicos como el petróleo, sean productos agrícolas, sea carne de res. Buena parte de la carne de res sale de la región amazónica en procesos de deforestación masivos. Entonces, efectivamente, como dice Maristela, y quizás lo podemos ahora, circunscribir a los gobiernos de Argentina y México, no podemos repetir los errores, tenemos que aprender de los errores que cometieron los gobiernos progresistas de los últimos años y que hoy en la mayor parte ya no están. Aquí quisiera recomendar un libro, el libro de Edgardo Lander, venezolano, que se llama La crisis civilizatoria, y en la que hace justamente una revisión desde este enfoque de las políticas de los gobiernos progresistas. Ahora bien, en el tema de alimentos en lo concreto, ¿no? Pues también, paradójicamente, la América Latina es la región donde ha ocurrido, yo digo que ya ha ocurrido, una verdadera revolución agroecológica. En ninguna parte del mundo, ¿no?
Estamos tan avanzados en términos académicos de investigación agroecológica. Hay decenas de universidades tecnológicos ya volcados al tema de la agroecología, en una visión de ciencia aplicada y comprometida con los movimientos campesinos indígenas. Y en ninguna parte del mundo hay, tanta aprendizaje y tanta superficie dedicada ya a una agricultura sana, productora de alimentos sanos. Es el caso de Cuba, ¿no? Donde justamente frente a la crisis energética de la ausencia de petróleo cuando se cae la Unión Soviética, que paralizó la economía cubana, porque toda la agricultura cubana además estaba siguiendo el modelo agroindustrial soviético o socialista, digamos, que es el mismo en el fondo que tenemos acá de este lado, ¿no? Obligó para salir de la hambruna del periodo especial en Cuba, se gestó un movimiento ciudadano para generar, junto con pocos agroecólogos que habían en Cuba, y finalmente el gobierno cubano se vio obligado a apoyar los sistemas agroecológicos en las ciudades. Porque yo lo viví también, estuve un periodo dando cursos en esa época, y yo lo viví también. La gente no tenía qué comer, no había fruta en los restaurantes, no había alimentos, porque también Cuba importaba muchísimos alimentos, y tenían que empezaron a cultivar en los baldíos, empezaron a cultivar en las áreas periféricas de las ciudades, tenían a los cerdos en los baños, alimentándolos de lo que pudieran. Realmente una situación crítica que hace el vuelco hacia la agroecología. Hoy en día, el 80% de los alimentos en Cuba se producen en las ciudades y en una agricultura urbana y periurbana con sistemas agroecológicos. El país más avanzado en el mundo en agroecología es Cuba, pero también en el norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, también en Brasil, también en Colombia, también en Argentina y también en México, como nunca los sistemas de agroecología avanzan, digamos, y con una visión completamente original de autosuficiencia, de economías cortas, de cooperativas, como en el caso de México, donde cientos de cooperativas indígenas productoras de café orgánico hoy, constituyen la columna vertebral de estos fenómenos en el país. Por lo tanto, yo creo que el COVID-19, que nos está diciendo que debemos, replantearnos los sistemas de producción de alimentos, necesitamos efectivamente desde el gobierno, pero también desde los movimientos locales, caminar en un nuevo modelo. Y la buena noticia que les aprovecho para darles es que justamente el viernes pasado tuvimos un encuentro con el Consejo Nacional Agropecuario, que agrupa a 1.5 millones de los grandes productores agropecuarios de México, y hemos llegado a un primer acuerdo para trabajar la transición, que no debe ser tampoco una transición abrupta. Y aquí de nuevo invoco a nuestros críticos, es que no es tan fácil hacerlo, las transiciones tan rápidas, tienen que ser graduales, tienen que ser concertadas, tienen que ser a partir del diálogo, a menos que nos volvamos un gobierno autoritario, ¿verdad? Y que impongamos, pero tenemos que negociar en la medida de lo posible. Aquí también está ligado el tema del agua, por cierto, que es otro tema muy importante. Y claro, el tema de la energía, que es otro gran problema de cómo realizar la transición energética hacia energías renovables. Pero les platico rapidísimo porque creo que tengo ya poco tiempo. En el caso de México, el tema del agua, necesitamos caminar hacia una democratización del uso del agua. Porque, ¿qué creen? Hemos descubierto que buena parte de los mantos acuíferos del país han estado acaparados por los grandes propietarios agrícolas y ganaderos, por las mineras, por las cerveceras y por las refresqueras.
vamos a revisarlo con todo cuidado y vamos a exigir que se haga un uso equitativo del agua y que, digamos, sobre todo se haga un uso racional, porque buena parte de estos mantos acuíferos están sobreexplotados o bien están truqueadas las cifras, han sido truqueadas en los gobiernos anteriores y necesitamos hacer una revisión exhaustiva para que se haga un manejo adecuado del agua. No sé si con esto termino mi periodo y estamos a la tercera etapa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor, por esta segunda intervención que también abre el debate, que también nos deja reflexionando sobre varios temas que precisamente forman parte de los miles de comentarios que hemos recibido a través de nuestras redes sociales y de los cientos de preguntas que también hemos recibido por las distintas redes sociales. Agradecemos mucho a todas las personas que están conectadas en vivo en esta transmisión. Les recordamos que nos sigan mandando sus videos, sus preguntas, sus reflexiones, sus comentarios y sus interpelaciones, concretamente a lo dicho hasta el momento por nuestros dos excelentes ponentes. Voy a dar lectura para dar paso a la última etapa de la sesión de nuestro webinario del día de hoy. Algunas preguntas que amablemente nos han mandado desde distintas partes del mundo. Por ejemplo, Benjamín Durán, desde Perú, nos pregunta: ¿cómo lograr un nuevo pacto social real en América Latina si muchos países no han tenido un proceso de modernización profunda o el establecimiento de gobiernos progresistas? Javier Almaraz pregunta desde Valparaíso, Chile: ¿el concepto de soberanía alimentaria formaría parte de un nuevo pacto ecosocial? Víctor Carvajal, desde el estado de Tamaulipas, en México, pregunta: ¿el proyecto humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador propone un cambio de relación con la naturaleza? ¿Cómo hacer para que sea un proyecto de largo plazo? Lo mismo en el caso de Argentina, con Alberto Fernández. Otra pregunta muy, muy interesante es: dadas las condiciones económicas y políticas de México y Argentina en este momento, ¿qué oportunidad hay en esta coyuntura del COVID para impulsar un plan de energías limpias? Este es otro tema muy importante que no se ha abordado a profundidad, y la defensa de los bienes comunes, precisamente como el agua. Leo una pregunta más para dar paso a sus respuestas, a sus reflexiones en torno a ellas. Julián Hernández Aragón pregunta: ¿de qué manera puede insertarse la corriente del ecofeminismo en esta nueva concepción ecosocial y ecoterritorial para las comunidades? ¿Y cuál creen ustedes que será el papel de los movimientos? Reflexionar en torno a ellas. Doy nuevamente la palabra a la doctora Maristela Svampa. Bueno, pensé que íbamos a invertir el orden ahora, pero está bien. A ver, quisiera aclarar que la propuesta de pacto ecológico, social, económico e intercultural que promovemos desde América Latina, nombré a alguna de las personas, citó a Edgardo Lander precisamente. Víctor Toledo es alguien que es uno de los promotores también, dentro del mismo promotor está Arturo Escobar, muchos de los cuales participamos del espacio de ecología política al cual hizo referencia Víctor Toledo, que ciertamente es un espacio de convergencia y articulación con organizaciones sociales. Es un espacio de mucho... que tiene un carácter en el cual los intelectuales que estamos ahí o académicos tenemos un carácter anfibio, porque desde hace muchos años venimos acompañando, tratando de dar visibilidad
a esas luchas desde otra concepción de la ciencia también, mucho más ligada a esa visión de la ciencia postnormal, podríamos decir, en la cual la ciencia, antes que ser funcional a la visión del modelo dominante, busca construir un saber contra experto, ¿no? Y el diálogo de saberes con las comunidades. Eso me parece fundamental porque, si bien nosotros como intelectuales hemos lanzado este pacto ecosocial, es para instalar una agenda de discusión, ¿no? En la cual esperamos que los aportes sean ingentes de parte de movimientos sociales, indígenas, ecoterritoriales, feministas, sindicales. Creo que tenemos necesidad de interpelar, ¿no? Los sindicatos, que durante mucho tiempo han sido muy refractarios también, tanto como los progresismos, a las problemáticas ambientales, pero que hoy están conceptualizando la gravedad de la problemática en términos de transición justa, ¿no? Entonces hay un diálogo, un acercamiento también con sectores sindicales. Cuando uno se pregunta entonces quién sería el actor, bueno, en realidad lo nuestro es una interpelación a movimientos de diferente tipo que han venido a través de las luchas sociales elaborando una narrativa al calor de experiencias diversas, una narrativa que se opone al modelo dominante. Y también es una interpelación a los y las servidores públicos y a los gobiernos locales que promueven otro tipo de economía, una economía local o la agroecología. Porque es un momento de instalar una nueva agenda, ¿no? Integral, y para ello hacemos este llamamiento, y de hecho la semana próxima vamos a hacer el lanzamiento del Pacto Ecosocial del Sur, el miércoles próximo a las 4 de la tarde de hora mexicana, 6 de la tarde de hora argentina, apoyados por la plataforma de Claxo. Entonces, la idea es esta, de abrir a un gran debate en esta situación extraordinaria, para poder, en todo caso, tratar de evitar estos cierres, ¿no? Estos cierres políticos de carácter conservador, reaccionario, que pueden venir de la mano de más precarización, de más desigualdad y también de más extractivismo. Por eso digo, es una interpelación. Por supuesto, uno de los pilares fundamentales es la soberanía alimentaria, que está muy ligada al paradigma agroecológico, y porque además se trata de producir, de decir qué producir, además de producir sano para el autoabastecimiento, pero eso exige algo que es fundamental en América Latina y que es el reclamo de los movimientos campesinos, el reclamo histórico, que es el acceso a la tierra, ¿no? El acceso a la tierra que les está vedado de la mano, ¿no? Digamos, porque más que de la mano, que se les está vedado porque lo que vemos es la expansión de ese modelo agrario que tiende al monocultivo y a la expulsión de agricultores, como bien lo caracterizó y lo describió Víctor cuando hablaba de Brasil. Argentina no es una excepción, ¿no? Es un modelo de agricultura sin agricultores, en los cuales los agricultores fueron expulsados del ámbito rural y fueron engrosando nuevamente los cinturones industriales, habitando las zonas que en términos ecosistémicos son más vulnerables, más frágiles, ¿no? Y por ende, en periodo de cambio climático y eventos climáticos extremos, son los más golpeados, ¿no? Entonces, tenemos ahí un doble problema. Un campo que excluye y expulsa, y una ciudad, ¿no?, que se desarrolla al calor de un modelo neoliberal que les niega el derecho a la vivienda y que los condena a habitar en los lugares más, más vulnerables, más frágiles. Entonces, tenemos que pensar, digo, en todas estas cuestiones, y por supuesto, insisto, la soberanía alimentaria es central. No podemos nuevamente caer en el mismo error, insisto, que cayeron los progresismos realmente existentes de la época anterior, que consideraron que era posible la coexistencia entre un modelo y otro. Porque el modelo de agronegocios, insisto, conduce a mayor crisis ecológica, mayor deforestación y mayor extinción. El modelo de agroecología, en cambio, es un modelo sustentable que alienta, digamos,
la sostenibilidad de la vida. Y los ecofeminismos sin duda tienen un rol fundamental, porque la relación mujeres-agroecología es central, lo dicen todos los textos. Uh-huh. Ustedes saben que el 70% de las trabajadoras de la tierra son mujeres, ¿no? El 70%, dicen los informes a nivel mundial, pese a que son solamente propietarias del 3% de la tierra. Fíjense ustedes qué tal asimetría de género, pero sin duda las mujeres aportan prácticas de cuidado y también de protección de las semillas, ¿no?, ante la avanzada del modelo de agronegocio. Yo insisto, en un país tan sofisticado como la Argentina, también la expansión de la agroecología es algo que nos sorprende a todos. Inclusive en la época de cuarentena, acá, aumentó el consumo de productos agroecológicos. Pero claro, son las clases medias con acceso, ¿no?, con las clases medias aventajadas las que tienen acceso a la producción agroecológica. Debemos ir por más. Debemos ir por más y para eso el Estado tiene que promover, ¿no?, no solo ese otro modelo de producirse, ese otro modelo de consumo, sino también la relocalización, ¿no?, también, insisto, de las ciudades en una línea de fomentar pequeñas y medianas ciudades en sintonía con este modelo. Quiero decir algo sobre la cuestión de las energías limpias, porque si bien pensé traerlo en la presentación, no tuve el tiempo de desarrollarlo, y es que nos debemos un gran debate sobre el rol de qué tipo de transición energética queremos hacer. Si queremos hacer una transición que avala las falsas soluciones, ¿no?, una transición que solamente fortalece a las grandes corporaciones, ¿no?, por más de que sea una transición a una sociedad post-fósil, o si queremos avalar una transición popular que cambie el sistema energético y que tenga en cuenta también el rol de las poblaciones. Y en ello, el litio. La cuestión del litio es fundamental. Yo vengo de una tierra en la cual efectivamente está lo que se llama, ¿no?, el triángulo del litio, que abarca la Argentina, parte el norte de Argentina, Bolivia y Chile. Y ustedes saben que hay una gran disputa ahora porque para los países del norte, para los países centrales, es claro que hay que hacer la transición energética hacia energías limpias y la batería del litio parece ser una piedra fundamental, o en todo caso una clave fundamental para ir hacia la baterías de litio que almacenan energía, ¿no? Y lo que sucede es que el litio en realidad es un mineral que se extrae de ecosistemas muy frágiles que son las salinas de manera muy insustentable. Es una minería, ¿no?, que utiliza millones y millones de litros de agua y que además está avanzando, ¿no?, en Argentina y en Chile en detrimento de los derechos de las poblaciones, está atropellando a las poblaciones, ¿no?, en nombre de las energías limpias. Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque, a ver, no todo modelo post-fósil conduce al post-desarrollo, ¿no?, uh-huh, o a la justicia social y a la justicia ambiental. Uh-huh. Debemos promover modelos de extracción o tipos de extracción que no sean contaminantes, debemos tener en cuenta e incluir a las poblaciones, sobre todo los pueblos originarios son los más afectados en este caso, para poder discutir un modelo democrático de energía sustentable. Y la cuestión del litio, entonces, es fundamental. Hay cuestiones que no hay que discutir. Combustibles fósiles, el fracking, eso es parte del viejo mundo. Pero el litio pertenece, por el momento, tanto al viejo mundo como al nuevo mundo que queremos construir. Tenemos que ver, entonces, de dar una batalla y un debate serio acerca de si existe o no la posibilidad de explotar el litio, porque si no lo que efectivamente corremos el riesgo, insisto, es de financiar la transición energética de los países del norte mientras atropellamos acá a los pueblos originarios y destruimos los ecosistemas. Es uno de nuestros grandes desafíos, cómo pensar la transición energética hacia energías limpias, pero también sustentables, ¿no?, y en acuerdo con las comunidades afectadas. Muchísimas gracias, doctora Maristela, por sus respuestas y reflexiones. Damos la palabra nuevamente al doctor Víctor Toledo, por favor. Sí.
A ver, por las preguntas que se hicieron y ahora la intervención de Marisela, tengo cuatro temas. Retomo quizás entonces lo de las energías limpias, importantísimo. A ver, efectivamente hay dos vías para, como lo dijo ya ella, para hacer la transición hacia energías renovables. Una es siguiendo la vía que hemos llamado aquí, es la vía neoliberal, que es la que dejaron los gobiernos anteriores en México a través de la llamada reforma energética, en que dejaron amarrados y le abrieron el campo de manera, digo, casi servil a las empresas eólicas y solares, con conflictos con los pueblos originarios, especialmente en el istmo de Tehuantepec, pero en otros lugares igual, que son, digamos, otra vez megaproyectos, o sea, proyectos de gran escala centralizados por el Estado o por el capital. Y otra situación es muy diferente, es la vía ciudadana, o como ella le ha llamado, la vía popular de la transición energética. Y aquí efectivamente necesitamos que los estados diseñen programas de tecnologías sencillas, de pequeña escala, baratas, de energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica, las microhidroeléctricas, donde hay un movimiento de agua de arriba hacia abajo, puede ser incluso en una casa o en una comunidad o en un barrio, se puede producir energía por el movimiento del agua en una microhidroeléctrica, ¿no? Tan sencillo como eso. Y, por lo tanto, esa sería la vía, ciudadana. Y en el caso nuestro, ya comenzó un programa también en Orizaba, Veracruz, una escuela donde se va a formar jóvenes para comenzar a generar diseños de energía solar o eólica para las comunidades, y también para que las propias comunidades rurales o cooperativas rurales, además de alimentos, produzcan también energía en circuitos cortos, en redes pequeñas, digamos. No tenemos por qué volver a esta idea de la centralización de todo, ¿no? Esa es parte del modelo civilizatorio en el caso energético. Y México tiene litio, además, también, mucho litio en Sonora. Y pues estamos impulsando, esperemos lograrlo, que el gobierno nacionalice los recursos de litio y no deje que, porque ya están entrando a las compañías chinas e inglesas, y que el litio se nacionalice, el litio, y que el gobierno cree una empresa, puede ser incluso público-privada, pero que el gobierno controle el uso del litio. El segundo tema, que también de alguna manera está ligado con la intervención última, es que en América Latina hay una gran efervescencia intelectual y académica. Tenemos 20, 30 años, estamos conectados. Los universitarios, académicos, intelectuales de América Latina estamos conectadísimos en el tema ecológico. En 2016 hubo 4 reuniones regionales, incluyendo la de Buenos Aires, en la que estuvimos. Pero hay libros publicados, los libros de ecología política de Héctor Alimonda, la publicación de CEPAL, la Fundación Ever tiene otro libro reciente, el libro de Walter Penge de el pensamiento ambiental del sur. Hay una gran efervescencia intelectual que ahí sí los funcionarios y los ideólogos de los gobiernos progresistas deben leer mínimamente, ¿no? Deben leernos mínimamente. Importantísimo esto. Bueno, el tercer tema tiene que ver con lo de la soberanía alimentaria. Y miren, ligado con lo de la pandemia, estoy convencido que el cambio viene por el estómago. Cuando los ciudadanos, y aquí sí, urbanos, adquieran conciencia de que están consumiendo alimentos dañinos, con sistemas dañinos, tiene que haber un vuelco, tiene que generarse cooperativas desde la producción hasta el consumo, que integren sindicatos, escuelas, universidades,
barrios de las ciudades con los productores agroecológicos. Es el siguiente paso en la revolución agroecológica que está viviendo la región. Y por lo tanto, creo que es por ahí donde va a venir el cambio en los próximos años. Termino con lo del ecofeminismo, que efectivamente en las concepciones que se tienen, la visión, la cosmovisión moderna, industrial de la naturaleza, está muy ligada también con la aparición de los monoteísmos de dioses masculinos. Hay por ahí publicaciones muy interesantes que hay que leerlas, porque efectivamente del politeísmo naturista que predomina en los pueblos indígenas, digamos, se pasó a visiones en las que efectivamente coincide con la explotación de el hombre sobre la mujer y de unas minorías sobre las mayorías. En fin, ahí hay un tema fascinante que hay que entrar, y el tema del ecofeminismo es fundamental. El camino hacia un nuevo mundo post-neoliberal implica, por supuesto, la reivindicación del poder femenino e implica digamos, el equilibrio entre los sexos y, en general, entre los géneros, ¿no? En una visión de polisexualidad, digamos, porque ya no solamente es hombre y mujer, sino que ahora tenemos que abrirnos a las minorías sexuales, y este elemento es fundamental también en una nueva visión. Bueno, creo que no hemos podido contestar la pregunta que nos hicieron, pero creo que avanzamos muchísimo en alimentar con ideas que quizás han estado surgiendo. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, gracias a usted, doctor Víctor. Han sido exposiciones verdaderamente magistrales. Hay muchísimos comentarios de agradecimiento por parte del público sobre los comentarios, las reflexiones, toda la luz que ustedes de alguna manera con sus comentarios están dando para poder reflexionar sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es su visión precisamente sobre el futuro inmediato de nuestras sociedades en esta etapa que estamos llamando pospandémica y que, pues, de alguna manera todos queremos que sea posneoliberal? Hay muchísimas preguntas del público. Yo quisiera pedirles amablemente su consideración para tomar solamente unos minutos más y poder leer 3 o 4 preguntas, escuchar sus reflexiones ahora en el orden invertido y poder cerrar con alguna idea para poder asimismo cerrar con la mesa del día de hoy, que la verdad que las preguntas y los comentarios del público han sido verdaderamente interesantes. Una pregunta de Alejandro Franco, del posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM: ¿cómo interviene la propuesta de la epistemología ambiental latinoamericana a la crítica al cientificismo? ¿Cómo trabajar con los niños y niñas que serán los grandes revolucionarios de la civilización? Esta pregunta me parece fundamental. Necesitamos pensar en este cambio generacional de alguna manera. ¿Cómo podemos pensar la democracia en esta etapa posneoliberal, la democracia que sea compatible con su dimensión sustantiva y que incluya precisamente la dimensión de la naturaleza, este nuevo pacto ecosocial? Daría la palabra entonces ahora, por favor, al doctor Víctor Toledo para que pueda hacer una respuesta a estas preguntas y poder cerrar su intervención con algún mensaje que usted considere pertinente. Por favor, doctor Víctor. Sí, a ver, las preguntas abordan dos temas que efectivamente dejamos un poco de lado o no los tocamos: el tema educativo y el tema de la democracia, el tema político, de la gobernanza, digamos, ¿no? La gobernanza. Efectivamente, en el tema de educación tenemos un enorme reto, y allí debo decir que estamos armando entre la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Educación Pública, un proyecto muy ambicioso que espero que se va a realizar en los próximos tiempos,
que encabeza la maestra Talía Vázquez, en la cual queremos inundar de libros sobre el tema el nivel primario, pero también ya estamos pensando también en los niveles universitario y medio superior, en la que tenemos que hacer una coalición entre la Secretaría de Educación Pública de México y la Secretaría del Medio Ambiente. El tema de la democracia y de la gobernanza es otro tema fascinante, y aquí yo estoy convencido que así como no queremos otra vez las grandes empresas, ¿no?, aun cuando sean de energías alternativas, yo creo que también debemos ya olvidarnos y tenemos que superar la fase de la democracia electoral o de la democracia representativa. Se tienen que crear nuevas formas de gobernanza, y aquí yo sí quiero compartir con el resto de los latinoamericanos las experiencias que tenemos en México. En México tenemos desde la experiencia de los caracoles zapatistas en Chiapas, que son formas de autogobierno local, hasta los municipios indígenas en Oaxaca, que son cerca del 80%, fíjense ustedes lo que pasa en México, el 80% de los municipios de Oaxaca, el estado más indígena del país, eligen a sus gobernantes sin partidos políticos. Y esta misma experiencia de gobernanza local, de autogobierno, se trató de impulsar por las autodefensas en Michoacán, un proyecto frustrado, y se sigue insistiendo con las policías comunitarias y los municipios comunitarios en Guerrero. En Guerrero son cerca de 1,000 comunidades que están transitando por esta línea. Yo no sé si el futuro va a ser un futuro sin partidos políticos o no, pero yo me imagino lo siguiente: imagínense ustedes que cada municipio, de manera directa, cara a cara, elige a su representante. Y luego los municipios de un estado eligen a los gobernadores por acuerdo de los representantes municipales. Y así vamos escalando. Esto sería ya una forma de democracia participativa directa, que no tiene nada que ver con todo este armatoste que cargamos, que es una herencia ahora sí occidental, de partidos políticos y toda la cantidad de dinero que se va y toda la clase política que se convierte en una clase también parasitaria de alguna forma. Entonces, ahí lo dejo, pero yo creo que sí tenemos que buscar nuevas formas de democracia y las experiencias mexicanas resultan de gran interés. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias a usted, doctor Víctor. Fue muy amable, muy generoso con sus respuestas. Por favor, doctora Maristela, le pediría, por favor, su reflexión sobre las respuestas y algún comentario final. Bueno, muchas gracias antes que nada por todos los comentarios. Y creo que la pregunta sobre el rol de los niños y las niñas me lleva a traer algo que no, de lo cual no hablamos, y es el rol que los y las jóvenes tienen hoy en día en los movimientos por la justicia climática. Desde que Greta Thunberg, ¿no?, la niña sueca, se sentó haciendo una huelga por el clima, ¿no?, hasta el día de hoy han proliferado y se han multiplicado en todos los lugares del mundo una gran cantidad de movimientos de jóvenes que ponen de relieve la gravedad de la crisis climática, y que, sobre todo, colocan en la agenda el hecho de que no hemos cumplido con el pacto intergeneracional. El mundo que les estamos dejando es un mundo de colapso ecológico, y que buscan actuar en todos los niveles y todas las agendas. Eso es muy impresionante de verlo. Yo lo veo acá en Argentina, estamos en diálogo intergeneracional con los movimientos de jóvenes, desde Fridays for Future hasta Jóvenes por el Clima Argentina, Alianza por el Clima, porque tienen una,
no solo una gran empatía, una gran fuerza, han venido a renovar también a los movimientos socioambientales y a partir, digamos, de toda esta experiencia ya construida a lo largo de la lucha, amplificar y poner en la agenda todos estos problemas de una perspectiva más integral. Así que yo confío mucho en los jóvenes, en los y las jóvenes, tienen una gran responsabilidad y la están asumiendo hoy en día, dada la gravedad de la crisis ecológica. En esa línea tienen un rol también para poder abrir, ¿no?, el espacio de la educación ambiental, que está, hemos tenido muchos problemas en distintos países de América Latina para poder, por ejemplo, incorporar contenidos en los manuales, en las escuelas, que son críticos al modelo extractivista, ¿no? Hemos tenido que, a ese nivel, abrir instancias mucho más informales para dar una discusión e ir generando un otro consenso cultural. Esperemos que ahora, al menos tanto en México como en Argentina, se abran nuevas oportunidades de educación ambiental en el sentido crítico, pero también propositivo, apuntando a otros mundos. Y cierro con esto. Yo creo que estamos en un momento, podríamos decir, en el cual nos encontramos con una suerte así de contraste y de desconexión. A nivel global nos encontramos con una narrativa distópica que nos habla de la inminencia del fin. Además, son muchos los trabajos y los estudios científicos que marcan, ¿no?, el colapso ecológico. Y uno tiene la tentación entonces de bajar los brazos y abandonar la lucha. Hay, de parte de las ciencias sociales y las ciencias humanas en América Latina, tradicionalmente le han dado la espalda a este tipo de problemáticas y han obturado la posibilidad de abrir, digamos, la discusión hacia nuevas alternativas. Por otro lado, lo que tenemos son esas utopías concretas de las cuales nos habla también Víctor cuando alude a la experiencia del zapatismo y otras tantas experiencias territoriales que vemos en México, que son o activan el principio esperanza. Yo creo que es hora, hoy en día, ante la envergadura de la crisis, de conectar lo global con lo local para construir una agenda que también desde lo público estatal, de la mano de los movimientos sociales, podamos construir esa otra sociedad resiliente, solidaria, que pueda articular justicia social con justicia ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Maristela, al doctor Víctor Toledo. Yo estoy seguro que todos en sus casas están aplaudiendo como yo por tan importantes, generosas y magistrales participaciones que nos dan mucha luz y sobre todo confianza y nos dejan con una visión positiva de que hay muchas cosas que hacer por delante para tener una mejor sociedad y un mejor futuro. Muchísimas gracias a la doctora Maristela Svampa, muchísimas gracias al doctor Víctor Toledo, a todos los que nos siguieron en vivo por redes sociales, los seguimos invitando a mandar sus videos, a mandar sus reflexiones. Los invitamos el día de mañana a la tercera sesión de este webinario con el tema Estado Social y Desafíos Económicos, con la participación de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Programa Nacional, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, les damos a todos el agradecimiento. Nos esperamos el día de mañana. Les deseamos bonita tarde. Les mandamos un fuerte abrazo desde México a todo el mundo. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego, doctora Maristela. Muchas gracias.